por mi experiencia, porque me ha pasado. Y porque también me ha dicho cuando yo he estado en la misma situación. Exacto. Y también lo puedo percibir. Y por eso le dije a Donday, yo me veía así. Le dije. Que en algún momento, huevón, tú vas a querer abrir esa personalidad que te has hecho sentir a gusto, que en algún momento la percibimos todos, que era un Renier más abierto, más extrovertido. Y, negro, te estás ensimismando simplemente por la relación. Al principio, como es tan juguetón, cuando decía algo serio, nadie se lo tomaba en serio. Igual o viceversa, tal vez estaba hablando como un chiste y todos se tomaban en serio. O sea, transversan las cosas por sus maneras de ser así. Exacto. Entonces, y, es que eso es lo que parece que están haciendo aquí con el experimento que estamos haciendo social. Pero es que ahí donde te das cuenta. ¿Vieron ese cuarto rojo? Con una explicación todo se arregla. ¿Qué? ¡Epa! Ese cuarto rojo vieron. El de Alejandro. ¿No vieron el cuarto rojo de Alejandro? Sí se lo dije. Espero que lo hayan entendido. ¡Ay, el amor! Por favor, póncheme bien. Soy Andreina en la relación. Donday, si viniste a pelear, por favor, andate. No, si aquí no, se de verdad, respeta mi espacio. ¿Qué tal? ¿No vieron el cuarto rojo de Alejandro? No, está bien. Mira, oye, esa pelada. Yo fuera que no lo El chico de las señas. El chico de las señas. Esa chica, bueno, yo no la conozco todavía. Contá, por favor. Literal, si ella se chapeó la diabla, lo citó Alejandro. ¿Dónde te vi hoy día? Y Alejandro estaba arrinconado. Literal. Venga, mi amor, para hacerle el cuarto rojo. A ver. Yo soy la diabla. La Alejandro. Señora. ¿Qué hacen? Hola. Acerté. Falta una. A ver. Casi. Qué calor hace aquí, ¿eh? No, ¿qué andan haciendo? ¿Estás en este rinconcito? Salúdame. ¿Qué haces? Está en la capacidad, Sebastián. Está en la capacidad. Más alto que tú. Buenas. Oli. ¿Cómo andas? Pues hace 5 minutos. Bien. Hola. ¿Estás, Jessica? Bien. ¿Todo bien? ¿Tú? Checar el correo. Hola. ¿Cómo andas? Pues yo ahora mismo pues estoy confundido. No, es que lo puse entre la espada y la pared. No, pero lo dijo de una manera muy. Pero, y después le hizo así. No sé qué dijo, pero la mano le hizo.